A ver, Ataulfito, ¿qué quieres ser tú de mayor? Yo influencer, papa. ¿Qué influencer ni qué influencer? Ni influencer, ni youtuber, ni tiktoker, ni pinga. Los dedos esos que me llevas, que parece diseñado por una inteligencia artificial. Vas a ser herrero, como tu abuelo André y como tu bisabuelo Godo, que nadie se acuerda de él en su anime, pero era muy importante, ¿eh? ¿Qué tal, respawners? Yo soy Cronojor, pero podéis llamarme Crono. Hoy tenemos Anvil Saga, un juego de simulación y gestión medieval en el que nos haremos cargo de la herrería de nuestro padre. Si has jugado Stardew Valley, Graveyard Keeper o Terraria, las mecánicas de este juego de gestión seguramente te resulten muy familiares. A medida que los ciudadanos del pueblo nos vayan haciendo encargos y por consiguiente recibiendo dinero por ello, porque esto es un sistema capitalista, iremos mejorando nuestra herrería, ampliando nuestras instalaciones y por consiguiente, poco a poco, iremos teniendo mejores clientes que nos traerán más dinerito por nuestros encargos. Así que en vez de mencionar las características que podría tener en común con otros juegos de gestión, vamos a mencionar mejor las características propias que tiene Anvil Saga. Por ejemplo, una de las características del juego que vamos a poder estar viendo durante el transcurso del mismo es que nos van a visitar personajes de la cultura popular, como Gerardo de la Ribera. Nos pedirá un encargo especial, seguramente relacionado con el mundo de origen del propio personaje, con su lore, con su aventura, y a medida que lo vayamos completando, va a ser un cliente recurrente que pueda aportarnos secretos a la aventura. Dejémoslo ahí. A medida que vayamos avanzando en el juego, evidentemente el protagonista no se puede hacer cargo de todo, por lo tanto, iremos contratando a nuevos aprendices. Lo bueno que tiene esto es que cada aprendiz puede estar especializado en una cosa distinta. A medida que van subiendo los niveles, van ganando habilidades propias. Por ejemplo, al que tenía yo dedicado a la mina, consiguió la habilidad de poder comer hongos dentro de la mina, por lo tanto no tenía que gastar comida en ese personaje. Otra característica importante es que los personajes tienen facciones, tienen amistades y tienen enemistades. A medida que le vayas vendiendo más productos a la iglesia, las brujas se enemistarán contigo. A medida que le vayas vendiendo más productos a los franceses, los ingleses se enemistarán contigo. Y en concreto hay personajes dentro de tu grupo que, si interactúas mucho con un grupo que a él no le gusta, acabarán yéndose con todas las cosas que tengas equipadas en ese personaje. Así que puede ser una gran pérdida, sobre todo si es un personaje que has tenido desde el principio de la partida, como Stone en mi caso, que al darse cuenta de que paraba de interactuar con un grupo que a él no le gustaba, se fue. Y tenía bastante nivel, así que supuso para mi economía una gran pérdida tener que sustituirlo. En un momento determinado del juego, me harté de pagarle impuestos a todo el mundo, que sea los bandidos, que sea la iglesia, que sea los franceses, que sea los ingleses. Me estaban desplumando por todos lados y dije, yo aquí me planto. Vale. Pues mi decisión tuvo como consecuencia que me metieron en la cárcel y perdí la partida. Lo bueno es que el juego te permite cargar la partida un par de días antes y retomar desde ahí. Anvil Saga es un juego con una banda sonora muy agradable, podrías tenerla puesta durante horas y no solamente no te molestaría, sino que es bastante relajante. Tiene un pixel art muy bonito, muy característico, es así como redondito, ¿sabes? Es agradable también. La jugabilidad está muy bien, puedes elegir incluso entre dos dificultades distintas, tiene un modo historia para poder ver el ascenso de Arthur de pequeño herrero hasta prácticamente el mejor herrero del país. Luego tienes un modo sandbox para que tú experimentes. Una de las cosas que no está bien de este juego es esto de aquí. El juego está en inglés, ¿vale? Yo lo entiendo. Es el idioma
de la tecnología, es el idioma de internet, es el idioma de los videojuegos. Si tú quieres que tu videojuego triunfe, tienes que ponerlo en inglés. Es lo que hay. Si no, habré estudiado. ¿En ruso? Bueno, yo qué sé. En Rusia hay muchos rusos, ¿vale? Hay muchos vodkas por el mundo, ¿no? Vale, yo lo entiendo. Igual que en chino tradicional y chino simplificado, ¿vale? Ok. Está bueno, ¿no? O sea, hay muchos chinos. Pero, chico, coreano y japonés. ¿En serio? Antes que español. Vamos a hacer una búsqueda rápida en Google. Hay prácticamente 5 veces más hispanohablantes que hablantes de japonés. Y coreano, pues bueno, hagan ustedes las matemáticas, que a mí ya no me apetece. Para mí, personalmente, me parece una mala decisión por parte de los desarrolladores, la distribuidora, no lo sé. Traducir el juego al ser todo texto, no hay nada hablado, no creo que sea muy caro. Espero que las próximas actualizaciones lo pongan en español. Personalmente, creo que es más disfrutable así, también para las personas que no hablan inglés, y así poder acercar un buen juego a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy Cronohor, tú puedes llamarme Crono, esto es Punto de Respawn. Recuerda darle like, suscríbete, la campanita y estate atento para próximos Metroidvania, pixelar y jueguitos de gestión. Venga, beba mucha agua.